Antes de empezar, no olvides suscribirte, ya que más del 90% de personas que miran los videos en este canal no está suscrita, y eso es mucha gente. También recuerda activar la campanita, darle like, comentar y compartir, que eso ayuda mucho. Este es el comentario destacado del último video. Ahora sí, vamos con el video. Oh, por Dios. Dime que no estoy soñando. No cabe duda. Es real. The Rock Paradise se llevará a cabo al fin en Royal Oaks. Espera. ¿Por qué estamos celebrando? Sí. Ni siquiera tenemos dinero suficiente para los boletos. ¡Ey! Déjenmelo a mí, chicas. ¿A qué te refieres? ¿Tienes dinero para los boletos? ¿Vendiste tu alma? Algo así. Pero les explicaré en un minuto. Comamos primero. Como les decía, la banda se merece mucho más. Comprar boletos no es la única forma de ser parte de esta clase de festivales. ¿Por qué deberíamos mirar el show desde el público? Esta es la oportunidad que esperábamos para brillar. ¿Han olvidado que este festival tiene una categoría para novatas como nosotras? Espera. Estamos pensando en lo mismo. ¡Exacto! Debemos participar en el concurso Batalla de las Bandas. ¡Wow! Macy. Por favor, cálmate. No estamos listas para algo así. Luna está en lo correcto. Nuestra banda se formó hace un par de meses. No tenemos suficientes canciones para participar. Ni siquiera tenemos un nombre. Dejen de vivir en el pasado. Sam, ahora seremos Royal Theory. No se preocupen, es provisional. Necesitaba un nombre para el registro. ¿Qué registro? Dentro de muy poco. Lo sabrán. Macy, ¿qué hiciste exactamente? No sé de qué hablas. No hice nada. Sí sabes de lo que hablo. Dinos. ¿Qué hiciste? Bueno, si insistes. Todo lo que hice fue inscribir a nuestra banda al concurso y subí nuestro primer demo a la página web. ¿Qué hiciste, Kelly? Vamos, chicas. Relájense. Aún tenemos todo un mes para practicar y escribir un par de canciones nuevas. Les doy mi palabra de que todo saldrá bien y... ¡Ay, no! Esto es malo. ¡Dios mío! Luna. Luna, ¿qué te pasó? Luna, despierta. Luna, ¿estás bien? Hay que llevarla a la enfermería. Luna abre los ojos. Despierta, Luna. Abre tus ojos, Luna. Nunca pensé que volvería a ver este lugar otra vez. Es muy nostálgico. Mi vieja escuela. Pasé algunos de los mejores años de mi vida en este lugar. Cuando pertenecía a una banda. Cuando tenía amigos. Cuando tenía una familia. Cuando tenía una razón para vivir. Ahora no son más que recuerdos de una vida que nunca volverá. En el siguiente episodio de It's Not Your Fault, la reflexión de Luna empieza a desvelar más recuerdos reprimidos por mucho tiempo, reconsiderando si los consejos que le enseñó a Lincoln fueron parte de su infortunio, mientras que en el pasado el albino trata de invitar a salir a una bella Estela. Todo esto y más en la siguiente parte. ¡Valentía! ¡Nos vemos! Y como siempre, espero que este video te haya gustado, fanático de la ricura. No olvides suscribirte, comentar y compartir, activar la campanita y darle like al video, que eso ayuda mucho. También te recuerdo que revises los links del autor original, en este caso es Javi Susumilla. Te invito también a que entres a los grupos de Facebook a los cuales estoy asociado, deben estar apareciendo en la pantalla ahora mismo.
y también a las páginas de Facebook, tanto mi página oficial como la página de Facebook con la que trabajo actualmente. Quiero agradecer a Patanu102, un artista destacado en este fandom, que dejó un muy buen comentario en mi último video. Solamente me queda agradecerle por tan bonito comentario que me animó el día y supe que hice bien mi trabajo. Eso ha sido todo por hoy, fanáticos de la Arcura. Nos veremos en un siguiente video. Bye.